Hola, buenas. Miren, nos encontramos una vez más llevándoles un video a ustedes. Ahora desde este lindo lugar, como pueden observar, pues está precioso este río. Yo quería, digamos, que ustedes pues lo disfruten, lo vean, porque yo, honestamente, yo lo estoy disfrutando. Yo lo estoy disfrutando y quería que también ustedes, allá en casita, donde quiera que se encuentren, puedan ver lo lindo de la naturaleza. Lo lindo de la naturaleza significa, miren, tocar el agua, miren. Tocar el agua preciosa, rica, riquísima el agua para mojarse. Gente muy fresquito, dan ganas de echarse un chapuzoncito, pero lastimosamente pues no traje el bikini para poder darme una bañadita por acá. Pero está preciosa el agüita, está preciosa el agüita, miren. Ya ya me veo diferente, ¿no? Ya un poquito mojadito. Y pues así el ambiente por acá en este hermoso río aquí en lo que es Santa Rosa de Lima, La Unión. Y pues quería pues que ustedes, digamos, lo vieran o disfrutaran un poquito lo que es este hermoso río. Saludos ahí para todos y pues vamos a mostrarles un poquito más para que puedan ver cómo está la situación por acá. Pueden observar pues la hermosura que tenemos, digamos, de paisajes naturales aquí en El Salvador. Y pues podemos ver lo maravilloso que son estos ríos, que hay que cuidarlos, mija. Hay que cuidarlos, mi gente, porque la verdad es cosa que los ríos hay que cuidarlos para poder, digamos, tener, digamos, un aroma riquísimo y por supuesto, digamos, para mantener lo que es la naturaleza estable, porque acuérdense que estamos en momentos donde el mundo pues se está viniendo abajo porque nosotros no cuidamos las riquezas de la tierra. Entre ellas pues estos hermosos ríos son riquezas de la tierra que se deberían mantener, evitar la contaminación y por supuesto hacer que estos ríos pues cada día sean, al lugar de ir disminuyendo su belleza, irla aumentando para que tengamos siempre para las nuevas generaciones un buen ambiente natural, ya que pues a veces pecamos mucho de malos y pues a veces luego tiramos todo el río, lo que no nos sirve. Y pues lastimosamente hace que los ríos se vayan contaminando con su tiempo y se vayan, digamos, volviendo ya ríos inusables. Entonces, miren qué bonito es los ríos. Qué bueno fuera que todos cuidáramos de esto, de mantenerlo así, de bonito, para que disfrutemos de la riqueza que tiene la naturaleza con respecto al río se refiere. Y pues muchas cosas más. Miren qué bonito está este río. Es un río muy precioso. Y pues que yo quería pues que usted lo viera, lo compartiera, vea las riquezas que tenemos aquí en nuestro lindo país, El Salvador. El río, este río no sé cómo se llama, pero yo sé que aquí es un cantón, caserío que le dicen Zafra, es el único que sé. Y pertenece a Santa Rosa de Lima. Pero miren qué bonito. Bueno, pues miren, una vez más he venido a mostrarles a ustedes estos bonitos ríos que son la riqueza que tenemos nosotros en nuestro país, El Salvador, y que usted, digamos, también debe, digamos, disfrutarlas, pero cuidarlas a la misma vez, cuidarlas para que se mantengan, ya que estos lugares son preciosos para venir a distraerse un rato, para venir a pasársela bonito, pero necesitamos que usted también ponga su parte, que cuidemos lo bonito que tenemos en El Salvador, como son los ríos preciosos. Así es que saluditos allí para todos y pues también tenemos belleza, esa mentira. Así que saluditos allí a todos los que siempre ven los videos, esperando que cuando vean este video les guste, lo compartan porque es con mucho aprecio para usted que está lejos, para usted que vive acá en Santa Rosa de Lima. Para usted que vive acá en Zafra, para usted son los videos para que pueda disfrutar un poquito
de este bonito ambiente que solo se vive en El Salvador. Así es que muchísimas bendiciones y pues esperando les haya gustado este pequeño reportaje y pues pásesela bonito, que es para usted con mucho cariño. Así es que corre video y seguimos un poquitito más. Bueno, me despido entonces con estas imágenes, esperando les haya gustado y pues a darle compartir porque es para usted con mucho cariño desde acá, desde Santa Rosa de Lima, la Unión El Salvador. Muchos saludos, muchas bendiciones. Pásenla bonito, les invito a que vengan a conocer el río. Búsquenlo conforme al mapa se refiere, la carretera que va hacia Copetillo, Santa Rosa de Lima. Allí va a encontrar usted este hermoso, majestuoso, hermosísimo río. Así que saludos, muchísimas bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima con un video más. Hasta luego.